Sigue derecho y cuidado con tus pies. Eso es. Ahora acelera. Lo haces muy bien, Hazal. ¡Siente el camino! Ahora poco a poco, acelera, vamos. Hazal. ¿Podemos hablar? Gulseren, Hazal no ha ido a la escuela desde hace unos días. ¿Por qué? Sihan, tú sabes por todo lo que ha pasado. Y en la escuela la molestan. ¿Y entonces? No va y tú no me lo dices. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres devolver las llamadas? ¿No quieres hablar conmigo? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan serio? No creí que fuera tan grave. No quería preocuparte. ¿Pero cómo no va a ser algo tan grave, Gulseren? Por Dios. Entonces, ¿dónde va cuando pensamos que está en la escuela? Dímelo. Es solo un adolescente. ¿Y qué hubieras hecho si te contaba? ¿Le ibas a llevar a la escuela a la fuerza? Sihan está confundida con todo esto del cambio. No sabe lo que está haciendo. Esto es algo temporal. Ya está bien. Yo sé que es algo temporal, pero ella no entiende eso. Piensa que la abandonaron. Está bien, entiendo. ¿Dónde está ahora? Viene en camino. ¿En camino de dónde? ¿Con quién? Está con sus amigos. Llegará pronto. Está bien, la esperaré entonces. Sihan, por favor, te lo ruego. Llámala mañana. Ahora no es el momento. No me iré a ninguna parte antes de ver a Hazal. Está bien, quédate, pero no la presiones, por favor. Y no le digas nada sobre la escuela. No le diré nada, Gulseren. Solo quiero ver a mi hija. Y luego de eso me iré. Siéntate. ¿Te gustó conducir? Me encantó, fue genial. Oye, lo hiciste muy bien, preciosa. Ya verás que muy pronto serás una muy buena conductora. ¿De verdad crees eso? Sí, así es. Y ahora sube, te llevaré a casa. ¿A casa? ¿No vamos a ir a otra parte? No, es que tengo otras cosas que hacer. Podemos salir otra noche. Bueno, de acuerdo. Súbete. ¿Cómo has estado, Gulseren? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido sola? ¿Por qué no me devuelves las llamadas? Por favor, no quiero hablar de esto. Tú ya tienes una familia. ¿Tengo una familia? ¿Qué estabas haciendo el mes pasado, Gulseren? Mi verdadera familia eres tú. Sueño con una familia contigo y con mis hijos. ¿Cómo es posible que no lo entiendas? Sihan, no es un buen momento, por favor. ¿Hija? Papito. Oh, cariño, mi bella niña. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Mi niña hermosa. ¿Cómo está mi hermanita? ¿Por qué me estás llamando? Oh, por favor. ¿Por qué me hablas así? Soy tu hermano. Te extraño tanto. Quiero hablar contigo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tú no eres mi hermano. Oh, ya entiendo. Hablas así porque no sabes lo que está pasando. ¿Ah, sí? ¿Qué está pasando? ¿Vas a presentar una demanda en mi contra? No, es más que eso. Mira, en este momento hay decenas de personas comparando tu saliva de tu cepillo de dientes con mi sangre. ¿Entiendes eso? Están haciendo un examen de ADN. ¿De qué estás hablando? ¿Tomaste mi cepillo de dientes? Así es, Dilara. Tengo tu cepillo. La ciencia ha avanzado. Están estudiando tu cepillo y ¿sabes lo que van a encontrar? Que somos hermanos. Y de esta manera nos vamos a gastar la vida en juicios. ¿Te gustó la noticia? ¡Ja,
¡Emine, ven! ¿Emine? Sí, señora. Emine, ¿dónde está mi otro cepillo de dientes? No sé, señora Dilara. Yo nunca he tocado sus cepillos. ¿Albert vino a la casa? Sí, ayer. ¿Y lo dejaste entrar? Sí, quería usar el baño y fue al de visitas. ¿Cuánto dinero hay acá? 1.200.000. 1.200.000. Desafortunadamente, la corte no decretó una suma tan alta como lo habíamos esperado. Pero cuando pensamos en las 800.000 liras que el hospital iba a darte en un principio, creo que es una gran cantidad. ¿No piensas lo mismo? Sí, pero sigo pensando en los 5 millones. Sí, tienes razón. Podríamos apelar si quieres. Pero puede que esperemos años y tampoco es seguro. ¿Qué le vamos a hacer? Ya tenemos esto. La mitad es mía, como habíamos acordado. Esta es la lista de todo lo que hemos gastado. Si quieres, puedes revisarlo. Gastos mensuales, gastos de la corte y también el alquiler de tu nuevo apartamento. Está bien, estoy de acuerdo con eso. Espera. Y este es el seguro completo que le pagamos a Jean hasta que termine el caso. Además, tomaré esto también porque no vas a pagar. ¿Y por qué crees que no lo voy a pagar? Bueno, ¿cuánto tengo hasta ahora? 525.600 liras, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. ¿Seguro? Es mejor que nada. ¿Tienes un bolso? Sí. Toma, puedes quedártelo. Bueno, este dinero no sería suficiente para entregar una buena vida a Kansu. ¿Y qué es lo que haremos? Lo que vamos a hacer es que no vas a hablar de los gastos que tienes ni cuánto dinero tienes con nadie, Oscar. No le diré a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo, Candán? Las paredes tienen oídos. Bueno, adiós. Hazal, ¿por qué no vas a la escuela hoy? Está bien. Bueno, voy a ir. Entonces apresúrate o llegarás tarde. Llegar tarde es mejor que no ir, ¿no crees? Está bien, Hazal, como quieras. ¿Cuál va a ser la ruta? Primero Izmir y luego Bodrum. ¿Nos vamos a quedar en Izmir? Puede ser. Hola, Deria. Hola. ¿Qué fue lo que pasó? Hazal, amiga, no puedo con ella. Alguien vendrá de servicios sociales por el juicio de Kansu y hablaré con Sihan una vez que ellos se vayan. Cualquier día de esto se escapa, tengo miedo. Ay, Dios no lo quiera. No pienses en eso, Gulseren. ¡Ah! ¡Soy el tío rico! ¡Nado en dinero! ¡Ay, Oscar! Antes eras un indigente y ahora eres millonario. ¡Ay, me encanta el dinero! ¡Me encanta! ¡Sonríe! ¡Selfie con dinero! ¡Es lluvia de dinero! ¡Lluvia de billetes! ¡Lluvia de billetes! ¡Tormenta de dinero! ¿Y ahora quién será? Ya voy. ¿Por qué te demoraste, Oscar? Estaba limpiando la casa. Toma, te traje algunas cosas para que les ofrezcas a los de servicios sociales. Ah, lo tendré que cocinar, qué bueno.
Pondré esto en el baño, ¿sí? No seas ridícula, Tukba. No están viviendo juntos, están comprometidos. Recuerda que no están viviendo en la misma casa. Cierto. Bien hecho. Hiciste un buen trabajo colgándolas. Me sorprendiste. Continúa subestimándome, ¿cierto? ¿Planchaste tus camisas? Todas planchadas. Bien, muy bien. No olvides lo que te dije, Uskan. No debes ser muy familiar con ellos. Vas a entregar respuestas cortas y decentes. Y no te enojes con él, por favor, Tukba. Está bien. Ah, casi me olvido. La fecha de su boda. Bien. Será mejor que vaya a cambiarme. Sí. Gracias. De nada. ¿Les gustaría otra taza de té? No, gracias. Será mejor que terminemos luego. ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Ustedes cuatro? Así es. Su casa es bastante grande. Kansu me imagino que tiene su propia habitación, pero tenemos que preguntar por el fin del procedimiento. Por supuesto que sí. Puedo mostrársela si quiere. ¿Usted, joven, se lleva bien con Kansu? Por supuesto. Nos llevamos bien los dos. Kansu es mi única hermana. Siempre la he considerado como mi hermana y la amo de esa manera. ¿Y ustedes dos discuten o no? Claro que sí, señor, lo hacemos. Pero nunca duran mucho, nos arreglamos de inmediato. Don Sikan, ¿sabemos que usted es un hombre ocupado? ¿Le dedica tiempo a su familia? Bueno, pregúntele a mi esposa o a mis hijos. Sikan es un excelente padre. Sí, trabaja mucho, pero nunca sentimos su ausencia, ni nuestros hijos ni yo. Kansu, cuando supiste que tu padre biológico y tu madre eran otros, ¿algo cambió en tu posición en esta familia? Quiero decir, ¿alguna vez has sentido que eras excluida o dejada de lado? No, no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Ellos son mi familia. Bien. ¿Puedo decirle algo? Escuche, no importa lo que decidan ustedes. Yo solo tengo un padre y está sentado a mi lado. Jamás tendré otro padre como él. Y nunca lo tendré. Por supuesto, mi amor. Por supuesto. Mamá, nunca me vas a dejar sola, ¿verdad? Kansu, ¿por qué me preguntas eso? ¿Alguna vez te he dejado? ¿Eh? Nunca podría hacer algo así. Mi hija hermosa. Bien, eso es todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Emine los acompañará a la puerta. Muchas gracias por adiós. Todo. A ustedes, adiós. Adiós. Ven aquí, mi princesa. Hija mía, ya pasó, te lo agradezco. Ay, pero si todos saben que estos programas están arreglados. Acá nada es verdad. Todo está arreglado. Nadie gana. ¿Qué? ¿Podrán llevar sus suministros de por vida? Ay, ¿ahora quién está en la puerta? ¡Ya voy! Ay, no puedo trabajar. Si se equivocan, lamentablemente tendré que caminar por el pozo de la discordia. Ah, Osman, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Por qué no me llamaste antes de venir? Mi perla negra. Cuando uno está enamorado... No le importa el tiempo ni la fecha. Y no necesita llamarla para ver al ser amado. Es más, cada vez que la ve, es como si estuvieran bailando muy apretados bajo la luz de la luna. ¿Me entiendes? De hecho, ahora estoy bailando contigo. Ah, ¿estás bailando conmigo? No, pero ten cuidado, porque yo soy una gran bailarina y te caerás antes de alcanzar mi ritmo. Incluso, el dolor de la caída es bienvenida por bailar un segundo contigo. Hablas mucho, pero estás con las manos vacías. ¿Por qué no me trajiste un regalo? ¿Algún chocolate? Por favor, te traje una noticia que vale $1,000,000 en oro y tú sigues hablando de chocolates. Me rompes el corazón. Me voy de aquí. ¡Ay! ¡No, Osman, suéltame! ¿Qué noticias? Cuéntame. ¿Oskan recibió la compensación? ¡Dímelo! ¡Ay, sí, lo recibió! Dime. ¿Conoces a Sammy? Mi sobrino. Me llamó. Me dijo, tío, tengo noticias de Oskan. Hoy Oskan Gulpinar recibió la compensación y por eso vine acá a decírtelo, mi perla. ¡Ay, Osman! ¿Cuánto recibió? No, no, no me digas. No me digas. ¡Ay, mi corazón no resiste más! ¡Ay, pero dímelo! ¡Ay, quiero saberlo, pero cuidado, cuidado! ¡Ay, estoy cansada, me voy a desmayar! ¡Ay, Osman! Recibió. ¿Ah? 1,200,000 liras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Pensé que iba a recibir 5,5 millones. ¿Lo ves? Esa mujer Kaldan lo engañó. Si yo siempre lo supe, maldita zorra, maldita. ¡Ay, Oscar! ¡Ay, eres un idiota! ¡Ay, idiota, idiota! Sí, sí, lo lamento mucho. No quería ponerte así, Keriman. Pero te dije que lo iba a engañar. Te dije que esa abogada lo engañaría. Y me ofrecí hasta ir para allá. Pero lo que está hecho, no hay nada que podamos hacer, no importa. Bueno, de esos Khan recibirá unas 500 o 600 mil liras. Mírame, tu hermano es un tonto, no se dejó asesorar, te lo advertí, pero tengo su dirección. Sí, tienes razón, tienes razón. Mi hermano solo es un oso calvo que no puede pensar. Alguien tenía que engañarlo tarde o temprano. Dame la dirección, tienes contigo la dirección, ¿verdad? ¡Dámela, dámela! Aquí tienes, toma. ¿Seguro que estés? Sí. Andando. Pero qué animal, escúchame. Tengo una idea maravillosa. Una gran inversión. Genial. Mira, arriesgaremos 1, pero ganaremos 5. Te haré una mujer millonaria. ¿Conversémoslo? Ay, Osman, primero tenemos que tener ese dinero. Una vez que lo tengamos, haremos alguna inversión. ¿Te parece? Ahora vamos. Bueno, invertir está bien. Quiere. Está bien. Y este quiere invertir mi dinero, sí, seguro. Como ven, ningún gasto estuvo de más. Compramos lo mejor de todo y de la mejor calidad. ¿Cierto, mi amor? Cierto. Me gusta. Bastante bien, linda habitación. Sí, parece que tiene buen gusto. Ella eligió el color. ¿Vamos a la sala? Fue cuando premiaron a mi hija. Fue aceptada en el equipo nacional de equitación. Mi hija Kansu es muy talentosa. Ella es jinete, ¿cierto? Así es. Ella ama mucho los animales. Es igual a mí y yo también los amo. De todo tipo. Gatos, perros, ratones, todos. ¿Y si adoptamos un perro, querida? Si a Kansu le gusta, claro que sí. ¿Cómo no la voy a amar si es tan buena? ¿Y cuándo será la boda? En un mes más. ¿Cómo que en un mes más? Será en 29 días. Estoy contando los días para casarme. Tomen, ahí está la fecha. ¿Viste? Era menos de un mes, querida. Ay, Oscar. Y obviamente querrán tener un bebé después del matrimonio. ¿Mi amor? Por supuesto que queremos. Pero es difícil para mí. ¿Por qué? Porque tengo un problema de salud. Al parecer soy infértil. Lo siento mucho. No se preocupe. Pero no importa. Kansu es como mi hija. Aunque no sé si algún día me trate como una madre, estoy segura de que seremos muy buenas amigas. La familia es muy importante para mí. Así me criaron. Y cuando Kansu llegue, al fin seremos una verdadera familia. Es tan bondadosa. La amo tanto. ¿Esperabas a alguien, querido? Debe ser el conserje. Iré a ver. ¡Hola! ¿Keriman? Sí, ¿quién más? ¿Hay algún problema? No. ¡Ay, qué diablos haces acá! ¿A ti qué te pasa? Escúchame bien, no me hagas enojar o revoluciono todo el barrio. Cállate, eres estúpida, ¿quieres arruinarlo todo, idiota? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Y qué voy a arruinar? ¿En qué estás metido? ¿Y quién está dentro? Adentro está Tugba. ¿Y quién es Tugba? Tugba, ya te lo he dicho 1,000 veces, mi novia falsa, Tugba. Ah, tu novia falsa. ¿Y quiénes son los otros? Dime. Son las personas que envió servicios sociales. Vinieron a ver si Kansu podría quedarse acá. Ah, a ver. ¿Tú crees que aunque arregles este lugar, Kansu va a dejar de vivir en la mansión donde vive? ¿Solo para estar con su papito, piensa? ¿Crees que lo va a dejar todo para vivir contigo, Oscar? ¿Eh? Ya deja de hablar estupideces. Con Tugba ya arreglamos todo. Ay, ¿qué arreglaron? ¿Eh? Que estamos comprometidos de mentira. Esa gente pensará que tenemos un hogar feliz, que nosotros somos personas lindas y amables que quieren casarse y comenzar una familia. Ah. Así el juez nos dará a Kansu, ¿comprendes? Ah, claro, así de fácil. Por supuesto que sí. Bien. Bien hecho, bravo.
¿Qué pasará si les digo que no estás comprometido y que estás mintiendo sobre todo esto? A ver, dímelo. ¿Qué va a pasar, tontito? ¿Qué va a pasar? Te juro que si haces eso, te rompo el cuello, Gerimán. ¡Déjame! ¡Sal de mi camino! ¿Qué vas a hacer? Les voy a decir la verdad a todos. Hablo en serio, hermana. De verdad no quiero lastimarte. No me importa lo que pase. No tengo nada que perder. Tú has manejado todo el dinero y a mí me has dejado en la calle. No me has dado nada y es injusto. Yo cuidé de Hazal 15 años. No te olvides de eso. Así que, hermanito, me darás la mitad de todo. ¡La mitad de todo el dinero! Mira bien, si tú no me das la mitad de todo ese dinero, yo iré donde esa gente y contaré la verdad. Está bien, Kerimán, te lo prometo, te lo daré, pero cállate. Bueno, entonces dame el dinero, ahora. ¿Estás loca, hermana? ¿Crees que tengo el dinero en la casa? Lo puse en el banco. Bien, entonces vayamos al banco. Por Dios, Gerimán. Sé paciente, siéntate acá. Cuando se vayan los tipos, los dos iremos al banco. Te lo prometo, ¿de acuerdo? Ah, Oscar. Y yo te creeré que iremos al banco. No iré a ningún lado, Oscar. Gerimán, basta. Si estás tratando de tenderme una trampa, le diré todo a Don Rami y seré su testigo en el tribunal, hermanito. Porque yo conozco todas tus mentiras. Mentira, 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 mentira. Todo lo que has hecho es mentira. Gerimán, entendí. Ahora, por favor, siéntate y quédate en silencio. Cuando ellos se vayan, iremos al banco, te lo prometo. Pero cállate. ¡Silencio! Bueno. Wow. Discúlpenme. La caldera está rota. Así que vino el conserje a avisarme que pronto... van a hacer... ruido. Van a hacer ruido con el trabajo que... mi amor, ¿por qué no le traes más té a los invitados, sí? No, no. Gracias, muy amable. Cuénteme, ¿cuál es su profesión? Soy reparador de autos. Estudié en Alemania. Querida, ¿podrías traerme los papeles del seguro? Estar en el segundo cajón. Por supuesto, gracias, mi amor. Coman, no sean tímidos. Y díganme, ¿cómo les fue? Digo, ¿no tuvieron problemas? No, creo que nos fue muy bien. Para mí se veían felices. Yo también lo creo. Y también Kansu expresó claramente lo que pensaba. Muy bien, eso es bueno. ¿Cuándo tendremos los resultados? Creo que demoran 2 semanas en tenerlos. Espero que el caso se cierre pronto. Querida, cuéntame cómo estuvo la reunión. Pienso que estuvo bien. Pero no sé, abuelo. ¿Y los resultados cuándo estarán? Tampoco sé. Ellos no dijeron nada. ¿Abuelo? Sí, dime, querida. Hoy hablé con mi mamá Gulseren y no dijo nada sobre ti. Ah, no lo hizo. Ah, bueno, iré a verla yo mismo. ¿Cuándo irás? ¿Aló? ¿Ya estás acá? Bien, estoy lista, ya estoy saliendo. Pero no esperes enfrente del edificio, ¿de acuerdo? Nos vemos. Bienvenido. Ah, hola, gracias. ¿Estará la señora Gulseren? No, pero ¿puedo ayudarle en algo? ¿Sabe cuándo vuelve? No sé, pero si quiere puede tomar asiento. Quizás quiera comer alguna cosa. No, gracias. Volveré en otro momento. Como quiere, señor. ¿Quiere dejarle algún mensaje? Que tenga buen día. Oye, Deria, por Dios, ¿quién es ese hombre? ¿Y por qué está preguntando por Gulseren? No lo sé. Quizás sea algún familiar. Es un hombre muy guapo, ¿no crees? Si tú lo dices. No puedo creer lo que estoy haciendo. Estoy corriendo detrás de ella para disculparme. ¿Ah? ¿Que no es Hazal? Oye, Hazal, te ves muy hermosa. ¿En serio? Gracias. ¿Ya estás lista? Sí, pero estoy nerviosa. Mi corazón está latiendo muy rápido. ¿Y en qué enredo se está metiendo esta niña? Solo espera que tomemos la carretera para que empecemos a volar. Sé que te va a encantar. Bueno, vamos. Sí, vamos.
¿Desde cuándo estás saliendo con motociclistas, niña, y vestida de esa manera? Ah, no has aprendido nada. Se fueron contentos. Estaban impresionados. ¿Y por qué no lo iban a estar? Hicimos un excelente trabajo. Fue una actuación perfecta. Sí, bravo. Ya me voy. Oye, espera. Deberías venir más seguido para acá. Recuerda que vamos a ser marido y mujer. Estaba esperando esa propuesta. Y aunque fueras el último hombre en la Tierra, jamás estaría contigo, idiota. Jamás estaría contigo, idiota. Yo tampoco. Fea. Ya, vete rápido. ¡Ya puedes salir, Kirimán! ¡Hermana! ¿Te quedaste dormida? ¡Contesta, mujer! Encontraste cómoda la habitación, ¿cierto? Por eso no... ¿A dónde se fue? ¡Abre la puerta, Kirimán! ¡Abre la puerta! ¿Crees que estoy jugando? ¿Acaso piensas que esto es un juego? ¡Kirimán! ¿Dónde diablos estás? ¡Escondiste el dinero! Maldición, iba a gastar ese dinero en Kansu. Kansu iba a ser un padre para ti. Kansu, no puedo perderte, hija, por favor. Por primera vez quería hacer las cosas bien, Kansu, por favor, no. ¡Kirimán! ¡Kirimán!
el teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Por favor, deje su mensaje después del... Bienvenido, don Sihan. ¿Dónde están todos? Los niños están abajo y la señora Dilar está en la sala, señor. Estaré en la terraza. Por favor, ¿me llevas algo para beber? Por supuesto. Sihan, ¿podemos hablar, por favor? ¿Sobre qué, Dilara? Quiero decirte algo, pero no te enojes. Si me dices eso, obviamente es algo que me hará enojar. ¿Qué quieres? Pienso que tenemos que ir a algún lugar de vacaciones. Todos hemos estado muy presionados y estamos muy cansados, además. ¿Tú también te sentirías renovado? ¿Podríamos ir al Caribe? ¿Tú y yo solos? No, Sihan. Todos juntos, es decir, Kansu, Osan, tú y yo. ¿Y Hassan? Bien, me gustaría llevarla, pero el trámite es muy engorroso. Tenemos que pedirle permiso a Gulseren. No estoy segura, sería bueno para el caso si la lleváramos. Pero si tú puedes solucionarlo, no tendría problemas. Yo estaría feliz. Compré algunos chocolates y galletas. ¿Quieres algo? No, no quiero nada, gracias. Lo tiene, amigo. Te lo agradezco. Vamos, preciosa, aún queda camino. Si piensas que el Caribe está muy lejos, podríamos ir a un lugar más cerca. No, no, me gusta. Ese lugar estaría bien. ¿No es cierto? Sí. Ahora tengo una duda, Dilara. ¿Los paparazzis llegarán antes o después que lleguemos nosotros? Discúlpame. Dilara, es una simple pregunta. ¿Los paparazzis llegarán allá o tú les enviarás las fotos? Yo creo que es mejor que vayan. Sihan, no entiendo de qué hablas. Sihan y Dilara Gurpinar, en su segunda luna de miel, ¿cierto? Dilara, ¿tú crees que yo soy tonto? Siempre detrás de lo que planeas hay algo malo. Ayer tuvimos una fiesta falsa. Me pusiste en ridículo frente a los demás. ¿Cómo podría confiar en ti? Sihan, todo fue por el caso. Estaba tratando de ayudar a Kansu. Solo quiero que estemos juntos como familia. No lo puedes entender. ¿Qué pasó? ¿Está llamando? ¿Ah? No nos desharemos nunca de esa mujer, Sihan. ¿Seguirá molestándonos? Dame eso. ¿Qué haces? No dejaré que hables con tu amante aquí. ¡No! Hola, señora Gulseren. ¿Qué hace usted aquí, señor? ¿Te sientes mejor? Así es. ¿En serio? ¿Te relajaste? Mucho mejor, de hecho. No puedo explicar lo bien que me siento, Sihan. No me explico por qué no hice esto antes, amor. Se siente bien. Dilara, ¿no te das cuenta de lo patética que eres? Compórtate. Mira lo que hiciste. Lanzaste mi teléfono, patética. No, tú eres el patético, Sihan. Tú compórtate. Ahora estás viviendo en esta casa, ¿entiende eso? Vuelve a ser el de antes. Soy la misma persona de siempre. Nunca he cambiado y nunca ha existido amor entre nosotros, entiéndelo. ¡Nunca! Regresé a esta casa por mis hijas y no por ti. Luego de eso me iré. No puedes ir a ningún lado, Sihan. Perteneces a esta familia. Acepto. Usted puede decirme lo que quiera. Yo lamento mucho lo que le hice a usted. Vine acá a pedirle disculpas. Oh, así de fácil.
Usted me hace cosas terribles y luego lo lamenta. ¿Ahora somos amigos? Estoy muy arrepentido, señora Gulseren. De verdad lo lamento mucho. No sé cómo puedo convencerla. Por favor, escúcheme un poco. No, no quiero escucharlo. Usted se acerca a mí solo para hacerme cosas malas. ¡Váyase, señor! Kansu me pidió que viniera acá. Primero usó a Hazal y ahora está usando a Kansu. Yo antes la malentendí, señora. Kansu me dijo que si no me disculpaba con usted, no me volverá a hablar. Usted vino aquí solo porque Kansu se lo pidió, no porque esté arrepentido. En serio, estoy muy arrepentido, señora. La gente como usted no se arrepiente. Podría utilizar esta situación para hacer cosas malas, señor. Señora, pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Por eso lo hice. Estaba equivocado. Actué por impulso. Pero ahora ni siquiera mi nieta quiere verme. Escúcheme, soy un hombre viejo. Y no quiero morirme sin que usted me perdone. Se lo ruego. ¿Emine? Sí, señor. ¿Puedes prestarme tu teléfono, por favor? Claro, gracias. Aquí tiene. Y dile a Asme que prepare el auto, por favor. De acuerdo. ¿Deria? No, soy yo, Sihan. Mi teléfono se estropeó, por eso no te contesté, lo siento. Dime, ¿pasó algo malo? ¿Por qué me llamaste, Gulseren? ¿Todo bien? Es que Hazal no había llegado aún cuando te llamé, pero ahora está aquí. ¿Puedo llamarte después? Gracias. ¿Preguntó por Hazal? Ya váyase, por favor. Yo vi a Hazal. ¿Dónde la vio? Se subió a una motocicleta. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que en una motocicleta? ¿Detrás de qué mentira hasta ahora, señor? Escuche y deje de atacarme. Hazal se fue con un motociclista. Señor, dígame la verdad. Deje la mentira a un lado. Estamos hablando de Hazal, de su nieta. Por favor, se lo ruego. No juegue conmigo, no me haga esto, por favor. Lo juro por Dios, en serio. Es verdad. Fui a su negocio en la tarde para conversar y pedirle disculpas. Y cuando me estaba yendo, vi a Hazal con ese tipo. Ella tenía una chaqueta negra de cuero y además una mochila verde. Y se fue con ese tipo en la motocicleta. Muchas cosas y ropa. En la mañana me dijo que sí iba a ir a la escuela. Si el tipo puede conducir una motocicleta, debe ser mayor que ella. ¿Qué está haciendo con él, Dios mío? El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. ¿Llamaste a Sihan? Emine, voy a salir y llegaré tarde esta noche. Así que tú ocúpate de los niños, por favor. De acuerdo, señora. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Puedo hablar con Don Sihan, por favor? Él no se encuentra. ¿Sabe dónde está? No lo sé. Está bien, gracias. No, no está en casa. Está bien, querida. Tú no te preocupes, yo la voy a encontrar. Yo sé que te hice cosas terribles, pero ella es mi nieta, Gulseren. ¿En qué crees? ¿Que quiero verla en una situación de peligro? Por supuesto que no, soy su abuelo, no quiero verla así. La voy a encontrar y la traeré. Tú no te preocupes por eso. Déjamelo a mí, yo la voy a encontrar, ya verás. Dios mío, ayúdala, por favor. Hola, Swat, ¿dónde estás, hombre? Estoy en Tuzla, don Rami. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aún no ha aparecido. Pero don Rami, aún es tarde. Para ti no será tarde, pero para mi nieta sí lo es. Es una adolescente de 16 años. Puede estar en peligro. Lo único que sé es que se fue con un motociclista. Su madre está muy preocupada. Sé que tú puedes encontrarla. Pero don Rami, ¿cómo quiere que la encuentre? Dijo que se fue con un tipo en motocicleta. Puede estar en cualquier parte. Pero tengo el número de la placa de la motocicleta. Ah, eso es muy diferente. Dígame el número para buscarlo. Bien, anota. 34 Torre Torre 1987 OR86. Por favor, revisa las imágenes de los videos de las autopistas. La chica lleva una mochila verde. Los dos visten con chaquetas de cuero negras y me imagino que tomaron la autopista. Avísame cuando tengas algo. Estamos hablando de mi nieta, Swat. El teléfono celular de Hazal. Su número podría ayudar a encontrarla. Ah, sí, eso es cierto. Espera un segundo, Swat. Voy a enviarte el número de teléfono de mi nieta. Creo que así será más fácil para encontrarla. ¿De acuerdo? Estaré atento. Gracias.
Voy a llamar a Sihan. Ebru, ¿quieres que te ayude? Puedo preparar la carne. No, déjame la carne a mí, tú prepara la ensalada, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿De quién es esta casa? Es de la familia de Teo. Bonita casa, pero algo antigua. Sus padres no vienen muy seguido, por eso estamos acá. Ay, qué frío hace en este lugar. Maldito clima. Durante el día parece verano y por las noches parece invierno. Oye, ella es hermosa. Sí, eso ya lo sé. Teo, ¿quieres algo serio con esta chica? No, por supuesto que no. Entonces te aburrirás pronto. Quizás, no lo sé, puede ser. ¿Cómo? No entiendo. Ella es como una inversión. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ya deja de preguntar y enciende el fuego. ¿Y con Teo cómo se conocieron? A través de internet. En Facebook le gustaron mis fotos y comenzamos a hablar. Y luego los dos salieron. Así es. ¿Y ustedes cómo fue? Nos conocimos en un sitio web de motociclistas. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Han pasado casi 7 meses. ¿Y tú? Llevamos un mes saliendo. ¿Y tú sabes conducir? Sí, un poco. Teo me está enseñando. Me encanta la motocicleta, es genial. Cuando aprendas bien no te vas a bajar. A ver, ustedes dos, ¿qué andan susurrando? ¿Hablan de nosotros? Sí, hablamos de ustedes. Hazal, no le creas nada de lo que dice. Pero no dijo nada malo. Mi amor, ¿ella te mandó a preparar la ensalada? Por supuesto que lo hice. Y tú también deberías ayudar, Floco. Oye, encendimos el fuego. ¿Qué más quieres? Ebru. Oye, no hagas trabajar a mi invitada. Se ven muy bien, tortolitos. ¿Crees que somos el uno para el otro? Claro. Teo, no me tomes a mal, pero Hazal es muy hermosa para ti. ¿Cómo puedes estar al lado de un hombre tan feo? A mí me gusta. ¿Y se irán temprano mañana? Todo depende de la hora que despertemos. Y bueno, ustedes, ¿cuándo se irán a Bodrum? La próxima semana. Tengo algo que hacer antes de ir allá. Nada serio. Teo, ¿y dónde nos vamos a quedar en Bodrum? Un amigo mío tiene un hostal en Bodrum. Nos está esperando. Lo importante es que tenemos que llegar antes de que el sol se ponga. Estoy tan contenta, Teo. Primera vez que estoy así en mi vida. Te traje un poco de crema turca porque sé que te gusta. Sihan, ¿por qué tienes esa cara? ¿Estás triste o me equivoco? No, tienes razón. Es obvio. Mira, soy un hombre viejo. Mira, si me cuentas, quizás podría hacer algo por ti. No, amigo. No hay nada que puedas hacer. Voy solo en un callejón sin salida. Solo. Voy cuesta abajo cayendo. Sin que nada me pueda sostener. Solo. Mira, hijo, no hay camino sin salida. Solo tienes que esforzarte. Tú eres un luchador. No es así, viejo amigo. No es así. Estoy cansado, Rosen. Muy cansado. No sé qué hacer. Sihan, te conozco lo suficiente. Eres un hombre fuerte. No te rindes fácilmente. Y no te he visto caer en desesperación. No comprendo cuál es el problema. Lo que pasa es que para remar se necesitan 2 personas y no una. Todo el peso cae sobre mí, amigo. Y estoy solo. Mira, he visto muchas cosas. Muchas cosas en mi vida. Pero he aprendido tan solo una. Que lo bueno o lo malo de la vida siempre pasa, hijo. Nada se queda eternamente. Tu problema se irá. Eso espero, amigo mío. Hola, SWAT. Cuéntame, ¿tienes alguna novedad? Habla. El teléfono de su nieta no tiene señal. Intenté llamar. Ah. ¿Qué pasó? Tranquila. Pero sabemos quién es el dueño de la motocicleta. Ah, sí, comprendo. Su nombre es Teomano Sunoglu. Ahora estamos tratando de encontrarlo rastreando su teléfono celular. Don Rami, si efectivamente su nieta está con ese tipo, ella estaría en peligro. Él está involucrado en muchos delitos, incluyendo venta y uso de drogas. Es un tipo peligroso. Está bien, SWAT, comprendo. Te llamaré más tarde. Dígame, ¿pasó algo malo? No. Ah, SWAT, revisa cada calle por donde puedan haber pasado y avísame cualquier cosa. Está bien.
¿La pudieron encontrar, don Rami? No la han podido encontrar. Dijo que buscándola por el número telefónico es difícil, lleva tiempo. Pero tenemos el nombre del tipo. Teomano Sunoglu. ¿Conoces a alguien con ese nombre? ¿Ella te dijo algo? No, ella no me dijo nada sobre ese tipo. De hecho, nunca comparte nada conmigo. Me voy, no puedo esperar más. Espera, ¿a dónde vas? Voy a la estación de policía. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. ¿Qué vas a ir a hacer con la policía? Mi amigo está con la policía. Nada va a cambiar, ni siquiera si vas para allá. Te dirán, vaya a casa y espere, señora. Tranquilízate. Toma asiento. Por lo menos ya sabemos el nombre del tipo y eso ya es algo. Si mi amigo sabe qué calle tomaron, será más fácil encontrarlos. ¿Y cómo los encontraremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y si le hizo algo malo a Hazal? Ya te dije, mi amigo se encargará de esto. Cálmate. Tengo que contactar a Sihan. Él tiene que saber esto. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. No. Por favor. Tiene su teléfono apagado. Llamará a Dilara, ella es su hija. Tiene derecho a saberlo. Hace mucho tiempo que no salíamos juntas, chicas. Sí, es verdad, sí. Mucho tiempo. Gulseren llamando. Dilara, tu teléfono está sonando. No es nada importante. Ella no me contestará. ¿Vamos a buscar a Necla ahora? Claro, vamos. Vamos. Tío, ¿qué estás haciendo? Shh, no te metas. ¿Por qué vas a grabar? Te dije que no te metas. Teo, ¿para esto la querías? ¿Para poder grabarla? ¿Sabes quién es Hazal, viejo? Es la hija de Sihan Gurpinar, el dueño de las empresas Dark Blue. ¿Y qué? ¿Y qué? Ella me va a dar mucho dinero. ¿Cómo? Oye, no estás entendiendo nada, Nihat. Su papá me va a dar dinero todos los meses. Amigo, estás loco. Su padre te va a encontrar y te va a matar. ¿Y cómo me va a encontrar si Hazal no le dijo a nadie? Esto será muy fácil, hermano. Teo, te lo advierto. Lo que vas a hacer es muy grave. Saldrás lastimado. Ya he hecho cosas graves y nada es como esto. Mírala. Es tan bella. Es tan inocente. Será como quitarle un dulce a un bebé. Seguro que su familia ya comenzó a buscarla. Te rastrearán por su teléfono. Rompió el chip de su teléfono. Vaya, veo que pensaste en todo. Por supuesto que lo hice, amigo. Ella cree que voy a la universidad. Tú y la universidad, sí, claro. Entonces, ¿irás a Bodrum con ella? Por supuesto que no. La mantengo ocupada. Tomaré lo que necesito esta noche. Y mañana la dejaré en Estambul. Seré rico. Chicos, la cena está lista. Uf, qué bueno. Ya moría de hambre. Se ve rico. Kansu podría saber dónde está Sihan. Llámala. Ya la llamé. Pero su teléfono también está apagado. Tal vez su batería se agotó. Nadie contesta sus teléfonos. A ver, espera. El teléfono al cual usted... Yosan tampoco contesta. Qué raro. Por favor. Puede estar con Kansu en el mismo lugar. Ah, es Swat. Sí, Swat, dime. ¿Alguna novedad? Don Rami... Buenas noticias, ya hemos encontrado al tipo. Ah, ¿lo encontraste? Encontramos su nombre por su número de placa de la motocicleta. Luego su número de teléfono por su nombre y luego su domicilio. Los dos viajaron por la autopista y tomaron la conexión Catalca. Sus padres tienen una casa en ese lugar. Ellos se encuentran ahí ahora mismo. Le recomiendo que se apresure, don Rami. Él es un tipo peligroso y su nieta está en peligro. Está bien, Swat, gracias, adiós. Cuénteme, ¿qué pasó? No pudo encontrarla. Creo que tenemos que ir a la policía. Tengo amigos allí. Les pediré que revisen las cámaras de la autopista. Bien, entonces vamos. No, tú deberías quedarte en ¿Cómo casa. ¿Cómo me dice que me quede si ella es mi hija? Tienes que quedarte por si ella vuelve aquí, Gulseren. Don Rami, si usted sabe algo, por favor, se lo ruego, dígamelo ahora. No sé nada, lo juro por Dios. Pero voy a encontrar a tu hija, te lo prometo. Quédate tranquila. Iré a la policía ahora. Yo te llamaré si sé alguna cosa. Tranquila, ¿de acuerdo? Vaya. Te ves como un hipopótamo. Tápate la boca. Ay, es que estoy cansada. Tengo sueño. ¿Y por qué no vas a dormir arriba? Ve. Quiero dormir en mi cama. Oye, pero un motociclista puede dormir en cualquier parte. Nihat, por favor, vámonos. ¿Cómo es eso? ¿No se quedan con nosotros? No, querida. Tenemos que regresar. Mañana trabajo. No se vayan. Oigan, de verdad deberían quedarse. No, hermano, gracias. Mejor nos vamos ahora. De aquí a casa son 20 minutos, no es mucho. Hazal, querida, me encantó conocerte. A mí también. Estaremos en Bodrum la próxima semana. ¿Nos vemos ahí? Claro.
no lo hagas. Vete, no es asunto tuyo. Teo, por favor, conduce con cuidado, ¿quieres? Llámanos cuando lleguen. Está bien, los llamaré. Que descansen. Buenas noches. Adiós. Ya tomé la conexión. ¿Qué hago ahora? Dame la dirección exacta, ¿quieres? El nombre de la calle es Asahidere y el número de la casa es 43. Está bien, entendido. Gracias. Podrías apurarte. La calle está vacía. Vamos. Acelera. Sijón, contesta, contesta. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Por favor. ¿Estás emocionada por nuestro viaje a Bodrum? Por supuesto que sí. ¿Y te gusta Bodrum? No conozco, pero debe ser linda la ciudad. ¿Dónde quieres ir después? Turpuku podría ser. Buena idea. Oye, ¿no crees que hace un poco de calor aquí? Me estoy sudando. Debe ser por la chimenea. ¿Estás incómoda por quedarte a solas conmigo esta noche? Por supuesto que no, Teo. Estoy muy feliz aquí contigo. ¿De verdad me quieres, Teo? No te quiero, te amo. Eres muy hermosa, Hazar. ¿Qué pasa si nos encuentran en Bodrum? ¿Quién nos encontrará? ¿Tu papá? ¿Qué pasa si quiere llevarme de regreso? Si nos encuentran, iremos a otro lugar. No importa dónde, lo importante es que estemos juntos. ¿Nos casaremos? Yo sería el hombre más feliz del mundo. ¿Tú quieres que nos casemos? Sí quiero. Entonces, ¿nos vamos a casar? Pero tenemos que esperar un poco. Todavía soy menor de edad. Está bien, no hay problema. Hay toda una vida para esperar. Qué bueno que salimos. Sí, claro. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Muy bien. Ya estamos todas juntas. ¿Y dónde vamos? A un lugar nuevo. Es un club de jazz. Me gustaría ir. No sé qué opinan ustedes. Muy bien, me parece. Sí, buena idea. Sí. Vamos entonces. No te muevas de aquí. ¡Hazar! ¡Hazar, abre la puerta! Vine aquí para llevarte a casa. ¿Quién es él? Es mi abuelo. ¿Cómo que es tu abuelo, Hazar? ¿Cómo nos encontró? No sé cómo lo hizo, pero nos encontró. ¡Hazar! No le diré a nadie que estás aquí. ¡Vámonos! ¡Ándate de aquí! ¡Sal de ahí, Hazar! ¡Hazar! ¡Abre la puerta inmediatamente! No, no abras la puerta. Quédate acá. Está bien, pero cálmate. ¡Hazar! ¡Hazar! ¡Abre la puerta! No le diré a tu padre que estabas aquí. ¡Vamos, querida! ¡Ábrela! ¡Dije que te fueras! ¡No iré contigo! ¡Déjame tranquila! ¡Anciano, váyase! Teoman, tú cierra la boca. No quiero llamar a la policía. Solo vine a llevarme a mi nieta.
Vámonos de aquí. Vamos, Casal, rápido. Vamos. No me toques, no iré contigo a ningún lado. Vamos, déjame. No tienes nada que hacer con este perro callejero. ¿Te das cuenta con qué clase de hombre estás? Nunca piensas en tu familia. Tu madre está angustiada en casa, vámonos, rápido. No me importa lo que digan ustedes, con Teo nos amamos, entiéndelo. ¿Cómo puedes amar a esta basura? Es un criminal, solo se quiere aprovechar. Ya, querida, vámonos a casa. No se atreva a tocarla. ¡Tú cállate! Estás seduciendo a una menor de edad, es un delito. Ella es mi nieta y tú vas a pagar por esto. ¡Miserable! ¡Teo, no! ¡No! ¡Pare! ¡Pare! ¡Por favor, sepárense! ¡Basta! ¡No peleen! ¡Abuelo, no! ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! ¡Lo mataste, abuelo! ¡Teo, despierta, Teo! ¡Lo mataste! ¡No reacciona! ¡Teo, abre los ojos, Teo! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste, Teo! ¡Reacciona! Voy a quedarme aquí esta noche, así que puedes irte. Aquí tienes por la espera y gracias. Adiós. Buenas noches. Asmi, ¿se encuentra Sihan contigo? ¿Puedes darme con él, por favor? Sihan, lo que tenga que ser será. No te desanimes. Don Sihan, lo siento, pero su padre está en el teléfono. Dijo que es importante. ¿Seguro, mi papá? Así es. Disculpa, amigo. ¿Aló, papá? Está bien, papá. Voy. ¿Por qué no nos dejaste tranquilos? ¿Por qué viniste acá? ¡Eres un asesino! ¡Mataste a mi amor! ¡Se iba a casar conmigo! Casal, ven acá. Deja de hablarme. ¡Eres un asesino! ¡No, no vengas acá! Ponte de pie. Quiero que veas esto. ¡No me toques! ¡Ven, me ven! Miedo, no. Vamos, querida. Ven, párate. Ven. Hazme caso. Ven, mira esto. Mira esto. Mira este video. ¿Lo ves? Estaba grabando todo. Por supuesto, querida. Te iba a chantajear. Menos mal que llegué. Puede ser verdad. Él me ama. Yo también lo amo. ¿Por qué se pasa? Pobrecita. Tranquila. Aquí estoy yo. Lo amo mucho. Nos íbamos a casar. Esto no puede estar pasando. Ay, Hassan. ¿En qué nos metimos? Cariño, hija, ¿dónde estás? Por favor, respóndeme. Espera, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Mamá, todo bien, de verdad. Mi abuelo está aquí conmigo. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó, querida? Nada, nada, no estoy llorando. Hablemos cuando llegue a casa, por favor. Está bien, bueno, pásame a tu abuelo. Quiere hablar contigo. Pásamela. Cuéntame,
Don Rami, ¿de verdad está bien, Hazal? Sí, ella está muy bien, no te preocupes. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando entonces? No es nada, no pasó nada. Se hizo de falsos amigos, pero llegué a tiempo y yo la salvé. ¿Qué quiere decir con que se hizo de falsos amigos? ¿Cómo que llegó a tiempo? ¿De qué está hablando, Don Rami? Ya sabes, beber alcohol y todo eso, pero ella está bien, no te preocupes. Está bien ahora, tranquilízate. Ah, ahora tengo que irme, adiós. Papá. Señor Rami, espere. Vamos, querida, ponte esto. Hija, ven, ponte tu abrigo rápido. Toma esta maleta y váyanse. Sí. Asmi, llévala inmediatamente a la casa de Wulseren, donde su madre. De inmediato. Luego regresa aquí. Sí, señor. No le digas nada a tu madre, ¿de acuerdo? Luego hablaré con ella. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ah. Sí, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo pasó? Te llamamos muchas veces, pero no pudimos ubicarte. Papá, ¿cómo llegaste tú aquí? Ah, yo fui donde Gulseren a su negocio para disculparme con ella. Y entonces vi a Hazal subiéndose a la motocicleta del tipo. Se fueron juntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿Te sorprende que me haya disculpado con Gulseren? Hijo, me conozco, sé las cosas que he hecho y sé que nunca me van a perdonar, lo entiendo. Papá, ahora tenemos otro problema. ¿No lo ves?